era como un pescadito peludo. Aparecieron. Ahí para la derecha. Ahí. Ahí. A verlo. Ahí va. Espectacular. Está medio el vientito de atrás. Una Reel MD Tuning. Muerda el avión, ¿eh? Ahí, claro. Esto trae pejerrey, ¿eh? No, dejate, joder. Qué gordito, ¿eh? Buen gordito, sacate, amarillito, ¿eh? Vamos, Ramón, guarda, guarda la púa. Claro, y bueno, con la Tokio para el concurso. Sí, lo buscaste con la Tokio, ¿eh? Allá afuera. Muy bien, Ramón. Bueno, más lindo que todo. Traje suerte. Bueno, si un bagre lo voy a comer, ¿eh? ¡Bah! ¿Por qué lo trae así al revés? Siempre. Allá viene, mira, viene. Pejerrey, lindo peje. Mira. Te dije, vino el polizonte de la suerte. Pero tenés que poner un reel frontal. Pará, yo te dije que iba a sacar uno, ¿o no? La encarnada fue espectacular. Uy, buen peje, ¿eh? Qué lindo peje, che, ¿eh? Vamos. Muestre, muestre. Buen pescado. Encarnadita, ¿eh? Encarnada. Espectacular, con mojarra fresca. A que todos empiezan con esa ahora. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, estuvimos haciendo un par de relevamientos en Costanera Norte y lo que es el Parque de los Niños para ver cómo está la pesca de costa. En cuanto al pique en Costanera Norte, bueno, tiene sus días, no está fácil. La pesca nocturna está dando mejores resultados. Y bueno, después tenemos acá, como estamos viendo, atrás nuestro el Parque de los Niños, un lugar hermoso.
está entre Capital Federal y Vicente López. Lindo para venir con la familia, con juegos. Hoy por suerte un día soleado muy lindo para estar. El pique está difícil también en líneas generales. Acá mayormente se intenta la pesca de fondo, tirando lejos, ya que es una zona más baja que frente a Costanera Norte, así que hay que buscarlo más afuera. Emplean cañas de lanzamiento potentes de 3,50 m a 4 metros, riles cargados con multifilamento del 0.10 o 0.6, labrando distancia con plomo de 150 a 180 gramos, y bueno, encarnando con, puede ser mojarra atada o filete de pejerrey o mismo de dientudo, siempre tratando de ganar distancia, y bueno, con algunos buenos resultados se lograron un par de lindos bagres amarillos y también algunos pejerreyes. Siempre conviene venir cuando hay viento sur, con marea alta, buscar ese tipo de días para tener más chance de pesca. Y bueno, como siempre, recomendarles una pesca gratuita de costa y que bueno, siempre tiene muchos adeptos. Así que bueno, espero que les guste la nota y seguimos con más del pescador.